cuadriculado, mezclar flechas, porque es un poco lo que creo que de la misma manera que debajo del suelo y encima del suelo la vida es cíclica y todos son ciclos, pues hay que también simbolizarlo, ¿no? De esa manera. Entonces, voy a empezar por una diapositiva aquí, y quizás antes sí que me gustaría agradecer a la Red Terra el haberme dado la oportunidad de estar aquí el tercer año. Yo vine el primer año porque me enteré de las jornadas. A mí me encantó la metodología, me encantó lo que escuché, me encantó sobre todo lo que hemos visto un poco hoy también, que es la manera de transmitir con ilusión y con ganas a concejales, a alcaldes, a técnicos, a gente de la calle, de asociaciones, la manera de vivir y de transmitir cosas sin seguir antes un guión y simplemente porque lo vives y porque crees en ello, ¿no? Entonces eso me enganchó. Dejé el trabajo, empecé Lilas en ese momento y me aproveché de la relación que ya tenía con el municipio del Burgo, entre comillas, para que me dejasen utilizar su caso. Y bueno, la realidad es que 2 años después ya está en otra sala Odey, la compañera que es la concejala, bueno, la técnico en medio ambiente, haciendo un poco el relevo de lo que yo empecé. Y yo he seguido un poco mi aprendizaje personal, que también he querido transmitir un poco dentro de este pequeño esquema. Entonces, empiezo por esta diapositiva que he titulado Agroecología, Salud y Cocina, en la que intento englobar un poco tres de las que me parecen claves de todo proceso, y algunos de los mensajes que en una de las fiestas que participamos, que es la fiesta de los arroces, que se organiza tanto en Gasteiz como en Bilbo y en algunos otros sitios. Es una fiesta que organizan diferentes iniciativas y colectivos para poner en valor la multiculturalidad en una fiesta gastronómica en la que se hacen arroces de muy diversas maneras. Entonces cada uno va con su receta, ya sea una receta árabe, o sea una receta de allí de Gasteiz, o sea una receta la que cada uno quiere. Y esa fiesta, ese, digamos, concurso entre comillas, porque no es un concurso, una degustación, una demostración, cada uno va con su receta, hace los arroces e intentamos vestir esa fiesta desde un ambiente mucho más ligado no solamente al disfrute gastronómico, sino a, efectivamente, de dónde vienen esos productos. Intentamos que el arroz fuese el producto ecológico, que fuese lo más cercano posible, intentamos en que las verduras fuesen del entorno cercano, o sea, nos dimos cuenta de que a veces nos empeñamos en crear nuevas actividades y nuevas fiestas y dejarnos muchas horas y mucho trabajo, cuando igual ya existen fiestas, existen cosas en las que puedes entrar con tu patita de alimentación y darle contenido, ¿no? Y servir, pues, a formar parte de esa red de colaboración, que es una de las definiciones aquí más interesantes que he escuchado de estrategia agroalimentaria, como una red de colaboración de diferentes actores, y en esa nos queríamos entrar. Entonces lanzábamos mensajes como, por ejemplo, plantearte lo que comes, y mezclábamos, pues, la parte artística con efectivamente la parte más filosófica de realmente qué es lo que comemos. Planteábamos también la idea de cambiar de canal. En esta fiesta, no lo he comentado, pero unas meses antes regalamos planta y semillas para que la gente este día llenase un cesto de mimbre que hicimos con unos artesanos, que es como más o menos esta sala, un cesto en el que metimos todo tipo de recipientes cultivados por la gente. Pues cubos de la fregona, o la televisión, nos vaciaron la televisión y metieron tierra y plantaron. Entonces, en este, por ejemplo, aprovechamos y lo titulamos cambio de canal, o sea, cambia de canal. La televisión, los mensajes van en todo lo contrario, bueno, pues vamos a cambiar de canal. Y luego, pues nos faltaban elementos también un poco de protección de la tierra, como la lucha contra los transgénicos y bueno, más tarde llegar al fracking y todo lo demás. Pero como vamos a hablar de cosas positivas, pues el tema un poco que sí quería lanzar desde aquí es que es importante producir, transformar y cocinar, y en este evento se dan o tenían presencia muchas de ellas. Entrando un poco en la dinámica así rapidito, yo un poco iniciamos un colectivo, una idea de pensar desde lo global pero actuar desde lo local, que es un mensaje que lógicamente nos llega desde muchos lados. Desde una visión, desde que comer es un acto político y que si queremos cambiar y transformar la sociedad, esto lo podemos hacer todos los días, los que podemos, incluso hasta 3 veces, y que es importante dar ejemplo, y eso nos lo permite hacer, o sea, cada
cada vez que comes estás demostrando un ejemplo de cómo quieres tú que sea tu realidad. Entonces, tu carro de la compra lógicamente es tu carro de combate en esa pelea por cambiar un poco lo que puede ser el ámbito en el que vives y en el que te rodeas. En aquellos tiempos, cuando yo empezaba también un poco, estoy hablando igual del, pues del 2001-2002, ya existía en Gasteiz una asociación de consumo de productos ecológicos que se llama BioAlive, en la que, bueno, pues entré a formar parte sobre todo, cada uno tiene yo creo que la chispa cuando quiere, pero, o cuando le surge, pero a mí me parece muy interesante y yo creo que la gente se lo tiene que plantear el momento de responsabilidad que te supone cuando tienes una boca que alimentar, porque cuando nos alimentamos a otro va corriendo un pincho, un no sé qué, un tal, te da un poco igual, pero cuando tienes hijos la cosa cambia, porque ellos no deciden lo que comen, nosotros estamos tomando la decisión por ellos. En ese caso deberíamos ser consecuentes y decir, ¿yo qué quiero darle de comer a mis hijos? ¿Quiero darles alimentos con veneno, como ha comentado antes Celia, o quiero darles alimentos libres que estén apoyando unas iniciativas sociales, etcétera? Entonces ahí yo creo que es un momento de chip muy interesante y nosotros, yo me hice socio de esta asociación pensando en parte en eso y agradezco ese momento a mis hijos también porque me ayudó a mí a empezar a consumir productos libres de químicos. Entonces, esta asociación, por aquello de hablar de cosas pequeñitas, cosas grandes, porque la escala es importante, hoy en día, que ha cumplido ya sus 25 años, tiene más de 1.040 familias, estamos hablando de 1 millón de euros de facturación al año, estamos hablando de 8 trabajadores, más de 2.000 referencias de venta, y bueno, pues me parece muy interesante que un colectivo social se empiece juntando varias familias para intentar que les salga más barato el arroz que traen de no sé dónde o tal, y que hoy en día puedan ser un motor, como lo está siendo, y un ejemplo de cómo se puede, con sus baches y todo, lógicamente, pero de cómo una realidad social colectiva puede mover efectivamente esto, ¿no? De aquí, dices, vale, me puedo quedar en consumir yo producto ecológico, puedo intentar que esto llegue a más gente. Entonces, hablamos de iniciativas ciudadanas, nuevamente de redes sociales, de colectivos, y aquí iniciamos un proceso para promover el consumo agroecológico y una iniciativa ciudadana que tomaba el río, el nombre del río como nombre, que era Zadorra, y no por nada, porque pensamos que el agua, como lo comentaremos por aquí, es el primer alimento. Empezamos con la fundación, que luego se convirtió en fundación, intentando aglutinar a varios colectivos para efectivamente promover y fomentar una alimentación y agricultura sostenible en Vitoria-Gasteiz y su entorno, donde la sensibilización, la información, la formación y la educación pues un poco la gran bandera, ¿no? Aquí yo voy a mezclar un poco las oportunidades, los problemas. Aquí nos dimos con un problema y es que miramos hacia el campo y dijimos, pues a ver si convencemos a agricultores que hagan una transición hacia lo ecológico, porque no había como ahora quizás un auge de gente, de joven, que quisiera trabajar en el campo. Hoy en día la hay, urbanitas, menos urbanitas, hijos de agricultores, los hay, pero antes no. Entonces había que pensar en una transición agroecológica. Y lo que nos encontrábamos era agricultores pues que estaban sometidos hasta las cejas de, pues ya sabemos de qué, no voy a explayar aquí, pero que tenían que dar tres saltos. Uno era hacer una transformación ecológica, otro era hacer una diversificación de su explotación que estaba basada en un monocultivo para producir materia prima, y por otro lado tenían que dar el salto a comercializar, porque como todo llenaba el remolque y otro se lo vendía al precio que querían, pues eran tres saltos en uno. Esto no era posible y lo primero que decían los agricultores era ¿cuánto dinero me vais a dar por hacer un espacio demostrativo agroecológico? Pues es que no vamos a dinero, estamos abriendo canales, estamos haciendo cosas. Aquello nos hizo dar la vuelta y decir, porque nos lo dijeron, si yo hago esto, ¿quién me lo va a comprar? Y entonces nos dimos la vuelta y dijimos, a trabajar la demanda. En vez de trabajar la oferta, vamos a trabajar la demanda, que ya vendrá. Y entonces hicimos todo este trabajo de sensibilización a través de los huertos escolares, huertos urbanos, actividades con Slow Food, del que ahora hablaré a nivel de laboratorios del gusto, mercados de barrios, y ese trabajo fue el que nos hizo llegar a una situación en la que los agricultores se acercaron a nosotros y no nosotros a los agricultores. En ese movimiento yo conocí también el movimiento Slow Food, y del que formo parte también, y últimamente una de las cosas que más me ha enganchado, que igual ya lo tenéis en este, es el documento de la centralidad del alimento y cómo la cultura gastronómica y ese mensaje del producto limpio, bueno y justo tiene un encaje que puede ser pues lo que haga ronronear un poco a la
mucho los laboratorios del gusto, las comunidades del alimento, que tienen como figura principal los coproductores o coproductoras, que lo que hacen es acercar de una manera muy real al productor y al consumidor y a la consumidora para que surjan pues, todo tipo de sensaciones, ¿no? En el caso de Álava, Slow Food cuenta ya con 271 socias y se realizan unas 76 actividades anuales, con lo cual yo creo que es digno de mencionar el caso. Y bueno, pues vamos un poco avanzando con un eje que yo creo que es tan importante como es la cocina, la gastronomía, porque como comentaré por aquí también, pienso que de nada sirve que haya mucho producto, que haya muchos productores, si no hay gente que realmente quiera cocinar. Si no hay una idea de cocinar en casa, pues nos encontraremos con que la realidad es que hay un 14%, en el caso de Europa, un 20% de alimentos se desperdician, acaban en la basura, pero es que un 60% de ellos son envasados, que no se llegan ni a abrir. O sea, la gente está acostumbrada a lo fácil, a lo rápido y a lo cómodo, entre comillas. Entonces, este me parece un elemento importante. Esto luego va derivado a que, bueno, te puedes quedar también en llegar a una cantidad de gente, en expandir un poco, pero puedes plantearte estrategias alimentarias, agroalimentarias de ciudades. Y puedes plantearte, desde el movimiento cooperativo, crear un manifiesto, como ha sido el caso también de Gasteiz, en el que muchos colectivos le exigíamos al ayuntamiento que tenía que hacer una estrategia agroalimentaria. Está muy bien el tema de la movilidad que se ha trabajado en el ayuntamiento, que está muy bien el anillo verde y toda la expansión de medioambiental, de árboles y tal, pero que creemos que es el momento de hablar de alimentación y que ese anillo verde que tenemos que nos rodea muchas veces como una barrera, se podría convertir en algo más multicolor, el color de las hortalizas, y que puede ser algo que atraiga, como ellos quieren también, al turismo, a la ciudad, y que vean la ciudad de otra manera, como generadora de alimentos. Entonces, se ha iniciado después de 7 años, estoy hablando de los tiempos un momento, pero esto más o menos ha sido unos 7 años. Hoy en día, el Pleno del Ayuntamiento, hace ya un año, en el 2016, decide en pleno que se va a crear una estrategia agroalimentaria y estamos en pleno proceso de trabajar el diagnóstico, empezar a hacer el plan de acción, etc. O sea, se ha abierto un proceso de participación ciudadana en el que es interesante. Aquí pongo, porque me parece interesante, porque además utilizaron en el periódico de Gasteiz una foto de Noain, porque ya de paso me parece interesante citarlo y si alguien se quiere acercar y darse el gustazo, está un proyecto que se llama el Proyecto Edén, desde el Parque de los Sentidos de Lorenea, allí de Noain, donde están trabajando un proyecto muy completo de cómo, entrando desde el servicio de jardinería, se puede acabar siendo el gran motor y que no hay ningún proyecto de urbanismo que no pase por las manos de la persona responsable de Agenda 21 y en este caso del servicio de jardinería. Y es impresionante ver lo que han conseguido crear allí. Nosotros aquí estamos trabajando primero el contraste del diagnóstico previo que se hizo, va a haber un taller de objetivos que será esta tarde y mañana, y luego habrá mesas más concretas sobre producción, distribución, comercialización, consumo y metabolismo de los residuos, y luego ya hacer un plan de acción. Entonces, esto está disponible en la web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el diagnóstico de 160 páginas, un resumen de 40 y luego un extracto más pequeñito de 3. Y se puede participar online, hay un pequeño cuestionario para que el que quiera también aporte, o sea que yo creo que se ponen herramientas. Después de esto, y ya terminando, en este caso creo que es importante debatir, es una estrategia que engloba muchísimas cosas, pero luego yo creo que es importante, y es una de las cosas con las que yo me encontré, que me ha parecido vital, que es el tema de los modos de producción. Y hay todo un movimiento, muchos hay, ¿no? Pero hay uno que a mí realmente me ha gustado mucho, el que formo parte, que es el movimiento de agricultura regenerativa ibérica, que igual ya conocéis, en el que se está trabajando mucho la información, el conocimiento compartido, y ha conseguido, en mi opinión, atraer todavía más a ciertos agricultores que de alguna manera vivían todo este movimiento de la agricultura ecológica y permacultura, etcétera, un poco, esto es un poco raro, esto a pequeño para puerta de casa vale, pero para producción no. Pues este movimiento yo creo que ha conseguido, a través de la formación con diferentes profesores que han venido, trabajar desde una visión no tanto de producción, de lo que está por encima de la tierra, sino de lo que está por debajo de la tierra. Y los agricultores se están convenciendo de que realmente tu
banco principal es el que tú vayas generando en tu tierra y es el que te va a dar los intereses después. Ese es el que te va a dar realmente. Y no solo a ti, te lo va a dar a ti, se lo va a dar a los hijos y a los hijos de tus hijos. Porque la realidad es que hoy, está viendo hoy el dato y algunas fotos que podéis ver desde el cielo, es muy significativo, estamos perdiendo, aparte de los desperdicios de comida que hemos hablado antes, 100 toneladas hectárea año se van a los ríos y a los mares. Esto es por los modos de producción. Modos de producción que cuando empezó la Revolución Verde nos metieron así un poco como quisieron con calzador las empresas químicas y hoy en día son las que manejan. Vamos a ver el futuro, es que les ponen el tractor, el megatractor, las semillas, los fertilizantes, los pesticidas, todo el paquete. Y entonces ya no tienes ni que pagar todo al banco. Ellos te dicen, pero eso sí, te dicen lo que te pagan. Entonces, este concepto nuevo habla de las 5 M's. Al principio eran las 3 M's, pero este habla de las 5 M's. El primero es la materia orgánica, de la que hemos oído hablar, que es fundamental para recuperar y generar sus suelos. Segundo, los minerales, porque los suelos están desmineralizados. El tercero son los microorganismos, que es la vida de los suelos. Y dos más que se han ido añadiendo, que es el manejo, en el que no pueden faltar los animales, y la gestión holística de los animales, y la mentalidad. O sea, esta M de la mentalidad es clave, o sea, no se puede cambiar si la mentalidad es tener una visión de negocio en el que lo que vale es lo que sacas en este momento por tu explotación o lo que sea. No, tienes que pensar en todas las entradas y salidas que hay en tu negocio y en la multifuncionalidad que tiene que haber. Para esto, y en la línea de lo del tema del suelo que se desperdicia, el suelo, uno de los grandes mensajes, el suelo desnudo es el enemigo público número uno. Y esto es así, y hay cada vez sistemas mucho más autosuficientes de riegos, donde el sol como energía libre cobra un gran protagonismo y donde se trabaja lógicamente en suelos libres de transgénicos y donde pues, técnicas como el fracking pues, no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Ya terminando, lo que comentaba de la red Terrae, como un proyecto que me parecía muy interesante, lo comentaba antes también en el plenario, porque es un método de aprendizaje para la administración y porque nos permite tener bueno, un esquema del que agarrarnos y otra vez una red de colaboración de diferentes actores, multifuncional, en el que compartir experiencias. Bueno, a mí en el caso del Burgo me ha parecido una gozada el poder disfrutar de conocer a los mayores, de poder estar también en lo que es el diseño de un terreno que suponía un gasto, pequeño gasto, en mantenimiento de césped y unos 4 árboles, el riego y tal, pues ahora se ha convertido en un espacio que se ha cedido a los jóvenes que están empezando a generar vida en un municipio, que están creando ahora sus grupos de consumo, que están entablando relaciones, o sea, todo ese desarrollo me parece increíble. Y esto, yo creo que aquí acabo un poco en una parte en la que creo que todos deberíamos un poco incluso plantearnos, si no lo hemos hecho ya, y es un poco las oportunidades que la agroecología nos puede dar también a cada uno de nosotras. Entonces, el emprendimiento puede ser colectivo, puede ser familiar, pero también tiene que ser personal. Al ritmo que vamos, la tendencia, yo cuando estudié el caso del Burgo, pues era increíble, en 10 años la pérdida de agricultores y agricultoras que ha habido, la cantidad de suelo que está en pocas manos, o sea, esto no puede ser. Entonces tenemos que dar un paso adelante y cada vez más gente tenemos que decir, pues vale, está bien que yo divulgue, que yo diga, pero yo también puedo ser productora, yo también. Entonces, dentro de ese emprendimiento personal y familiar, en mi caso tengo una posibilidad de utilizar un terreno en el que estoy intentando aplicar un poco los conocimientos que vamos teniendo y hacer mi propio compostaje, intentar hacerlo con animales, con una huerta, intentar hacerlo lo más demostrativo posible, utilizando el agua de lluvia, en fin, intentar hacer esto. Y ya por terminar un poco el proyecto en el que estoy participando desde hace 2 años, el proyecto Osasun Bizi, en el que, bueno, pues desde una visión, como decimos, desde proyecto multifuncional, estamos intentando entre 5 socios y socias, 3 de ellos trabajadoras, una sociedad laboral limitada, el trabajar desde el punto de la salud, con una consulta de nutrición integrativa y con técnicas de kinesiología,
una relación directa con los productores en la que en teoría yo iré poco a poco llevando cada vez más producto y una cocina en la que podamos producir alimentos para que esa gente que no tiene igual tiempo o que no sabe cocinar, lo que sea, que pueda tanto asistir a clases de cocina como a también a poder comprar comida elaborada ecológica, que no es fácil. Entonces, esta es una, hay una cuarta pata que era la de llegar a más gente, que pusimos un puestito en la plaza de abastos que ha tenido últimamente una... se ha regenerado y se ha, bueno, se ha hecho una explotación, se ha cambiado y ahí pusimos un puestito para hacer degustaciones, para poder también servir pinchos, para hacer actividades un poco de artísticas y bueno, pues eso al final se nos ha caído porque una de las socias que iba a entrar, que era la cocinera, al final por motivos personales no ha podido entrar y claro, pues así, son situaciones que es así, si no puedes, pues dar un paso atrás y coger impulso. Y por terminar un poco con una forma así un poco graciosa, porque yo creo que es importante que disfrutemos de este proceso haciéndolo, he puesto aquí una foto en la que aparezco en carnavales, que nos disfrazamos en la tienda de espantatransgénicos y estuvimos pues con puerro y calabaza en mano pues intentando llegar a esa gente que pasa por la tienda, porque me parece... El desarrollo que estoy haciendo, yo no iba a estar en principio en la tienda, pero iba a estar solo en la huerta, pero bueno, la realidad es que no daba la tienda no da para mantener a más gente y no podíamos, había al principio dos chicas que estaban colaborando en la tienda, en lo que es la venta, y hemos tenido que ser pues, los tres que estamos los que atendemos la tienda. Entonces, en este caso para mí está siendo muy interesante lo que realmente, como decía Eduardo, a veces puede ser un problema, pues la huerta, tengo esto que se me está llenando todo el... Bueno, estoy conociendo a los clientes y a las clientas, hemos empezado en enero y ya llevamos 1000 fichas de clientas y clientes asiduos en los que intentamos acompañar en lo que necesitan y la idea es que podamos hacer visitas demostrativas cuando se pueda a la finca, que podamos hacer actividades, en este caso en la cocina también, la idea que tenemos es empezar a hacer igual monólogos ligados a comer una cena ecológica, tal, o sea, intentar trabajar desde diferentes aspectos multifuncionales y disfrutar haciéndolo porque creo que además trabajar con esta idea, con esta globalidad, nos va a permitir pues trabajar y crear suelos sanos, alimentos nos va a dar más sanos, lógicamente, las personas estarán más sanas y tendremos pensamientos mucho más positivos.